Eduardo, vamos a comentarle a nuestros televidentes que solo en el caso de las elecciones regionales habrá segunda vuelta. Así es, ¿y en qué caso se va a producir? ¿Qué porcentaje es el que va a permitir que exista una segunda votación para poder elegir al presidente regional? Veamos esta nota de Jonathan Castro. A pocas horas de conocer el resultado oficial de las votaciones en todo el país, algunas regiones ya se van preparando para la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente regional. Si ningún candidato logra el 30% de los votos válidos, los dos binomios, presidente y vicepresidente, van a competir en una segunda vuelta que en el año 2010 fue en la primera semana de diciembre. La segunda vuelta se instauró después de que en el mensaje a la nación del 2009, el exmandatario Alan García lo propusiera ante el Congreso para intentar calmar las protestas sociales. En el 2010 se llevó a cabo en 10 regiones, pero para el especialista en temas electorales, Fernando Tuesta, eso no ha significado un mejor gobierno. De esos 10, en realidad, ninguno son, repito, regiones en donde por ese hecho haya mejorado la calidad de la representación. Por el contrario, lo que ha generado es dividir al Consejo Regional, pues como ahora la elección del presidente y de los consejeros regionales es independiente, ya no hay mayoría para gobernar la región. ¿Qué hace el presidente? Va a tratar de desbloquear esa mayoría. Muchas veces coopta, de alguna manera, ¿no?, a los opositores. ¿Cómo los coopta? En algunos casos se dice que por presiones, en otros casos se dice porque compra, en otros casos porque reparte. Por todo eso, el especialista considera que se debería eliminar la segunda vuelta para presidentes regionales y se debería dejar de lado las propuestas que hay para ampliarla a los municipios distritales. En el año 95 hubo segunda vuelta a nivel municipal. Fue una experiencia realmente poco alentadora. Fue en realidad un desastre en todos los términos, ¿no? A tal punto que inmediatamente se eliminó. Y todo eso es sin contar con el enorme gasto que significa para el Estado llevar a cabo esta nueva elección. De acuerdo a los últimos sondeos, se calcula que habrá segunda vuelta en más regiones que en el 2010.